En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Omnipotente Padre de amor, todopoderoso Dios, nos presentamos delante de ti alabando tu santo nombre, agradecidos de todo corazón por la gracia de conocerte, de ser tus hijos, por la gracia de experimentar tu amor en cada encuentro que tenemos contigo, amado Padre. Te agradecemos la gracia de ese amor no merecido, de tener la oportunidad de poder salir de las tinieblas, de la oscuridad, a tu luz admirable, la que se manifiesta a través del Espíritu Santo, esa luz que proviene de su poder, Padre amado, y entonces nos muestra todas las maravillas de tu ley, nos muestra la oportunidad que tenemos de ser redimidos y de poder vivir el futuro maravilloso para el cual tú nos has elegido. En ese sentir, Padre amado, nos humillamos delante de ti y queremos abrirte el corazón de par en par y rogarte, Padre amado, que habites en él y que seas tú el alfarero y que nosotros así podamos ser como el barro en las manos de ese alfarero, que tú hagas con nosotros lo que tú quieres. Bendícenos, amado Dios, para que tengamos toda esa disposición del corazón y que entonces, amado Dios, estemos dispuestos a hacer nuevas todas las cosas. Que cada una de las expresiones que tú habrás de regalarnos desde el altar lo podamos valorar y atesorar en el alma y sean determinantes en nuestro futuro. Porque queremos ser cada día un poco más la imagen de Jesús. Y porque queremos que nuestra forma de hablar, lo que manifestamos, también no solo en palabras, sino también en obras, sea una carta legible de nuestro Señor. Bendícenos, amado Dios, para que en ese sentido podamos servir y reinar con Cristo. Y que de esa forma, Padre amado, puedas mirar sobre nuestras almas y con complacencia, con alegría. Amado Dios, tú sabes a qué se debe esta instancia. Hay muchos hermanos que no pueden participar en forma presencial. Sabemos que eso pasó por tu trono también. Y Padre, así como te hemos rogado que tú seas el alfarero de nuestras vidas, también queremos decirte siempre de todo corazón que sea hecha tu divina voluntad y quedar agradecidos por la gracia. Padre, entonces más allá de que esté el deseo profundo de poder estar y quizás en algún corazón u otro esté la interrogante ¿por qué o por qué a mí? A pesar de eso, Padre, poder agradecerte porque sabemos que tú haces lo mejor para cada uno de nosotros. Amado Dios, que ahora podamos estrecharnos todos en una vinculación perfecta, en una comunión perfecta bajo tu amor. Ser un mismo sentir, un corazón, un alma y un espíritu, tomados todos de nuestro apóstol de distrito y así del apóstol mayor. Y con cada vocal en esta hora, Padre, con cada alma, quienes, Padre, también pueden vivir el servicio divino en forma presencial, como así también quienes lo viven por este medio. Y en el ámbito espiritual, Padre, conformando a todos la gran comunidad, con aquellos quienes se nos han adelantado al más allá. Padre, llevando el gozo y la paz de saber que nos preparamos para un fin en común. Queremos, anhelamos, Padre, ser reyes y sacerdotes con Cristo. Queremos ser ese sacerdocio real que pueda anunciar salvación a todas las almas de todos los tiempos. Y para ello, Padre, tú nos permites prepararnos aquí en la tierra. Amado Dios, para eso también tú sabes de que tenemos necesidad antes de que te lo pidamos. Por eso te rogamos que nos aumente la fe. Así como aquel hombre delante de nuestro Señor le ha dicho, creo, ayuda a mi incredulidad, así te lo pedimos nosotros, amado Dios. Queremos rogarte que nos ayude para que nuestra fe sea aumentada y que en ella podamos cada día experimentarte más y mejor. Amado Dios, entre tanto tú sabes todo lo que pasa por los corazones. Cuando se viven largos procesos de enfermedad, cuando se vive la incertidumbre en la salud, pero también en lo afectivo, también, amado Dios, en lo que hace quizás al sustento material, Padre, que pueda, por sobre todas las cosas, estar la paz de sabernos amados por ti y saber, Padre, que porque te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Que así, amado Dios, cada uno podamos vivir nuestra vida de fe. Ahora, Padre Celestial, ante una hora en el cielo, te rogamos, Padre, que nos hables,
y que podamos estar con todos los, con toda la sensibilidad necesaria del alma para poder vivir e incorporar todo lo que tú tienes como un regalo para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para esta mañana se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hasta allí. Traemos los cariñosos saludos del apóstol de distrito, como así también de los apóstoles y obispos. Y hoy tenemos la oportunidad de vivir este tercer domingo de Adviento. Y pensaba cómo vivo el tiempo del Adviento esperando la venida de Cristo, el retorno de Jesús. Ahora miramos el almanaque y vemos que estamos así a pocos días de la Navidad. Pero sentimos en el alma la cercanía de ese retorno de nuestro Señor. No tenemos un almanaque porque no sabemos cuándo va a regresar. Jesús también lo dijo aquí cuando estaba en la tierra, solo su Padre sabía, solo Dios lo sabe. Pero poder sentir la cercanía. Muchas veces cuando, por esa comunión que se establece por el amor, uno presiente cuando va llegando el ser amado a casa. Uno presiente cuando ya es inminente la llegada. Y vaya que cuando escuchamos la puerta o los pasos, ya sabemos con certeza quién es que llegó, por qué le amamos. En los tiempos que el Señor nos ha mostrado, lo que nos ha revelado acerca de los tiempos y en lo que vivimos por la manifestación del Espíritu Santo, nuestra alma tiene que estar palpitando su retorno. Tiene que estar palpitando que realmente ya un poco y el que ha de venir vendrá. Y entonces, estos días que vivimos tienen, podríamos decir, una connotación especial, tienen una proyección especial hacia nuestra vida material, apoyada en lo espiritual. Primero el reino de Dios y su justicia, después todas las demás cosas. Y en todo lo que trae la Navidad. Reencuentros, ausencias, momentos de alegría y momentos de nostalgia. Que por sobre todas las cosas puede estar el sentimiento del profundo amor a Cristo y la certeza de su retorno y el gozarnos del amor que Él nos prodiga por sobre todas las cosas. Esa es la Navidad, el preámbulo de lo que tenemos por delante. Y en ese sentido queremos vivir también todo lo que ha sido el entorno de la venida de Cristo a la tierra. Hoy el Señor nos regala esta palabra acerca de Juan el Bautista. Y cada vez, o la mayoría de las veces que pensamos en él o que nos referimos a él, está ese sentimiento de dolor al ver este hombre siendo una herramienta de tanta bendición en las manos de Dios, este profeta, cómo
Entonces, al final de sus días, dudó cómo, habiendo sido de tanta siervo de tanta bendición en las manos de Dios, entonces también Jesús tuvo que decir lo que dijo, ¿no? De que aún el más pequeño en su reino sería más grande que Juan el Bautista. Pero hoy no quisiéramos mirar hacia allí, sino quisiéramos mirar hacia el encargo que este profeta tuvo. La misión que Dios le encomendó y de qué forma maravillosa la cumplió. Y entonces podemos ver, él cumplió ese encargo y anunció arrepentimiento, como también los profetas anteriores. Él anunció de que manifestó acerca de Dios, que habrá de juzgar a los hombres, de que habrá de aceptar a aquellos justos que son justificados por su fe y que habrá de rechazar a aquellos impíos, a quienes viven, podríamos decir, de espaldas a su divina voluntad. Entonces, iba cumpliendo ese encargo también como los profetas anteriores y manifestaba de forma muy especial que el hombre debe arrepentirse delante de Dios, porque no solamente alcanza con ser parte de su pueblo. Estaba el pueblo judío allí, el pueblo elegido, y ya Juan el Bautista iba enseñando de que no bastaba con pertenecer al pueblo. Había que modificar algo, había que tomar una actitud. Y en lo que nos ha revelado el Espíritu Santo últimamente, sabemos acerca de la obra de redención, la integramos nosotros, portamos el don del Espíritu Santo, hemos renacido de agua y de espíritu, pero también la advertencia de que podríamos estar fuera aún de la Iglesia de Cristo, porque nuestros sentimientos, por nuestra alma, no está en concordancia con la voluntad divina. No basta con el renacer de agua y de espíritu. Tenemos que realmente arrepentirnos y entregarnos bajo la voluntad de Dios. Así podemos ver lo que Juan el Bautista manifestaba y nuestra realidad de hoy en día. También él manifestó que habría de venir el Salvador, aquel que habría de liberar al pueblo del pecado. Y eso también hoy el amado Dios, a través del altar, por el Espíritu Santo, nos muestra el significado de Cristo, el legado de Cristo aquí sobre la tierra. Él es nuestro Redentor. Y Juan el Bautista, entonces, como decíamos, él anunció la necesidad de arrepentimiento, como los profetas anteriores, entonces anunció acerca de Dios, de que habría de juzgar, la necesidad del arrepentimiento, la venida del Redentor, pero fue más allá todavía. Este gran profeta en un momento anunció que, bueno, ya estaba Cristo entre ellos. Dice aquí en el versículo 26 de este primer capítulo de Juan. Dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya estaba dando esas pautas con tanta certeza para que pudiesen realmente creer y hacer ese cambio necesario. El de dejar muchas cosas atrás, muchas tradiciones y muchas costumbres quizás, muchas de las cuales a veces quizás hasta se podrían, como acontece hoy, quizás mantener por respeto. Pero llega un momento en el que tenemos que volcarnos a la voluntad de Dios. Más allá del respeto a nuestros mayores, más allá del respeto a la enseñanza que recibimos, poder ir por todo, en lo espiritual ir por todo. Y entonces él anunció que Cristo ya estaba en medio de ellos y anunció que Cristo es el que habría de quitar
el pecado del mundo. Dice también aquí en el versículo 29, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa mención, el Cordero de Dios, tenía una referencia hacia el Antiguo Testamento. Cuando antes de partir, de salir de la esclavitud de Egipto, fueron pintados los dinteles de las puertas y las ventanas con la sangre del Cordero que habían sacrificado. Y entonces en la noche fallecieron todos los primogénitos, excepto aquellos en cuyos hogares estaban los dinteles de las puertas, de las ventanas, pintados con esa sangre del Cordero. Aquí estaba entonces la pauta de que es solo por Jesús que podemos recibir la salvación. Solo por su sacrificio, por la sangre de ese Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y claro, hoy no lo vemos y hoy parece que las cosas llevan su curso en una forma natural. Y claro, y el pecado quizás como que domina cada vez más y como que no hay una variación en esto. Recordemos lo que pasó cuando el pueblo de Dios se estaba preparando para salir de Egipto. El faraón que una y otra vez había accedía a liberar al pueblo, pero después se arrepentía y no lo dejaba salir, tuvo que sufrir el dolor de que todos los primogénitos murieran. Asumamos que Cristo viene, que así como lo anunciaron los profetas, como lo anunció Juan el Bautista, entonces también habrá un juicio. Y que por ese juicio entonces también quisiéramos tomar parte, la buena parte, poder llegar como dignos y ser arrebatados con Cristo, o poder integrar esa nueva creación. Entonces, Juan el Bautista, como decíamos, fue más allá y anunció también que solo por el Redentor podemos ser salvos. Y que Jesús, entonces, así como pasaba en el Antiguo Testamento, como había sido anunciado, Él habría de estar entre los hombres y era necesario creer en Él. No bastaba con conseguir ciertas normas. No bastaba con cumplir los mandamientos, sino que ahora era necesario ver el trasfondo de cada mandamiento, como Jesús lo enseñó. Cuando los resumió a todos, dejando de lado todas las conjeturas que se habían hecho en torno a los mandamientos y todas las leyes y preceptos, y los resumió: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, tu alma y tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Así entonces, Juan el Bautista, que anunciaba arrepentimiento, que fue más allá y anunció de que el Señor ya estaba en medio de ellos, que entonces, como el Cordero se había, él se entregaba como ese Cordero para que podamos ser salvos. Y entonces allí esa oportunidad de entregarnos en sus caminos. Y este ejemplo de Juan el Bautista, hermanos, también cabe para nosotros hoy. Porque se trata de tomar en serio nuestro camino de fe. Se trata de realmente ocuparnos de lo que pasa por el alma. Y no pasar nuestros días quizás un poco livianamente mirando lo que pasa a nuestro alrededor, sino ver si realmente hay una evolución en el crecimiento y en la maduración del alma. Con la alegría, con la certeza de que Cristo va a volver y que lo que falte, Él lo va a poner, lo va a dar. Él nos conoce más que nosotros mismos. Todo depende de nuestra predisposición a la ofrenda, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos más caros, como era mencionado, de quizás de nuestras tradiciones o del respeto o consideración que le tenemos a lo que nos enseñaron nuestros mayores. Pero es el momento de dar un paso más, como dice este profeta.
Y entonces, en esa enseñanza que hemos recibido, saber que un día vamos a ser juzgados, y cuando venga Cristo tenemos la oportunidad de ser reyes y sacerdotes con Él. O también tendremos oportunidad en la nueva creación de conformar su pueblo para siempre. Poder, hermanos, saber que no hay otro camino, que Cristo es el Redentor, no es el que viene a solucionarnos la vida aquí en la tierra o nos garantiza de que no vamos a padecer una u otra situación, sino que Él viene a redimirnos. Y redimirnos involucra un cambio, como fue mencionado recién, una ofrenda. Es despojarnos de lo que muchas veces nos duele, de nuestros sentimientos más caros, para que realmente la nueva criatura en nosotros pueda crecer cada vez más. Es saber que, como fue mencionado, que esa ley del amor sustituye a la ley de Moisés. Y entonces, así como pasaba con el pueblo del Antiguo Pacto, que medían la gravedad de los pecados, tomar lo que nos enseñó el Señor y saber que todo pecado aleja de Dios y que no podemos medirlos, sino simplemente lo que podemos hacer es tomar todos los recaudos para saber que el pecado mata y mata para eternamente. Saber que todo pensamiento que está inspirado en un espíritu de nuestro enemigo, entonces también hace mella en el corazón. Saber que porque conformamos el pueblo de Dios, no somos asépticos a esos espíritus, sino que realmente somos vulnerables y por eso cuidamos por lo que pasa en el corazón. Saber que tenemos que tener la predisposición a aceptar lo que el Señor nos diga, porque aquí sí, podemos mirar lo que le pasó a Juan el Bautista. Él esperaba que Cristo viniera a castigar a los pecadores y Cristo los vino a salvar. Y si hay algo en el alma y en el corazón que no me cierra, que no te cierra, si hay algo de lo que dice el Señor ahora que realmente uno lo toma a medias porque parece quizás una utopía, ¿no corremos el riesgo de lo que nos pase lo de Juan el Bautista? Aceptemos todo, absolutamente todo lo que nos dice el Señor. Y no olvidemos que cumplir con el encargo que hemos recibido no nos asegura la redención. Dios nos llamó, y en este año particularmente, el apóstol mayor nos invitó a servir y reinar con Cristo. Y sí, y podemos hacer muchas cosas y de mucho bien para los demás, y podemos estar entregados a poder servir al prójimo, pero primero tengo que hacer los procesos interiores que son necesarios. Porque ¿de qué sirve si me brindo al prójimo, si soy solidario y si en mi interior me golpeo el pecho sintiendo qué bien que estuve? Qué buena persona que soy, qué buen hijo de Dios. Lo importante es nuestra predisposición a aceptar al Señor. Y entonces poder seguir al Cordero por donde quiera que va. Y cuando lo vivimos así, resulta que empezamos a sentir el gozo, la alegría de poder sabernos en los caminos que trazó el Señor y de saber y percibir esa expectativa que teníamos. Eso que fue mencionado al principio de esta hora, ¿de qué forma vivimos este Adviento? Si el corazón siente, el alma siente el inminente retorno de Jesús, y entonces queremos, sí, ahí sí, hacer cumplir nuestra misión con total ahínco, con total dedicación, mirando siempre de que surja del corazón, que sea un deseo del amor, y no porque tengamos miedo al juicio de Dios, sino que queremos ofrendar nuestra vida. Como aquel siervo que entraba en descanso y decía, no quiero que la obra haya sido parte de mi vida, sino que mi vida haya sido parte de la obra de Dios. Y entonces, procurando siempre
absolutamente siempre hay que permanecer dentro de la Iglesia de Cristo, viviendo en fidelidad a Él y tomando con un corazón infantil, con una fe infantil lo que el Señor me dice, sin medir, sin cuestionar, sin condicionar, tal como Él me lo dice, para que entonces, como Juan el Bautista, pueda llevar adelante la misión para la cual el Señor me eligió, me llamó y me permite vivir cada uno de los días aquí sobre la tierra, para anunciar las virtudes de aquel que ha de venir, para poder anunciar todo lo que podemos vivir cuando a través de lo que hizo el Señor, que nos sacó de esa oscuridad, de esas tinieblas, hacia la luz admirable del Espíritu Santo. Que así podamos ser esa carta al exilio del Señor, que así podamos cumplir nuestro propósito y gozarnos de que el Señor nos ama y que, aunque seamos una manada pequeña, al Padre ha placido darnos el reino. Entonces se trata de quedar dentro de esa manada, de poder seguir al buen pastor y de poder ser como pasan las manadas, ¿no? Que cuando hay peligro se unen más y hacen como una, parece como algo compacto esa manada. Así nos vamos sirviendo los unos a los otros. Nos amamos, nos cobijamos, nos rodeamos en amor, oramos los unos por los otros. Siento el calor de mi hermano y yo le quiero dar mi calor, el calor de mi amor a mi hermano. Y así cumplimos el gran mandamiento. Amar al Señor de todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y al prójimo como nosotros mismos. Que así, en ese sentir, podamos gozarnos cada día en la obra del Señor. Amén. Amén. Queremos compartir lo que el amado Dios nos regala a través de los dones del amado evangelista José Clark. Gracias. Queridos hermanos, hubo un momento en el oficio divino que uno empezó a mirarse interiormente y decir qué estoy haciendo aquí. Cuando hablaba de cuando esperamos a alguien que amamos, y el Espíritu fue tan claro, me quedé pensando en todo lo que el Espíritu trajo a través del amado apóstol y lo que expresaba sobre Juan el Bautista. Uno se quedó, creo que desde el principio, con que Juan el Bautista se había equivocado, y sin embargo acá ha quedado tan claro, el Espíritu lo ha aclarado de manera tan preciosa, que Juan vino a cumplir con un envío y este se pudo realmente cumplir, y fue maravilloso porque además pudo mantenerse más allá de cómo haya terminado. Cuando estuvo frente al Señor, él se pudo mantener en una postura que era la misma que tenía cuando estaba en el vientre de su madre, cuando dice que saltó de alegría del encuentro de su madre Elizabeth con María y pudo percibir que aquel que él venía a anunciar ya estaba allí, y sirvió con ese reconocimiento, pudo expresar una palabra tal vez vulgar, está en las Escrituras, dice, ni siquiera somos dignos de atar las correas de sus zapatos. Mantuvo esa postura y eso, hermanos, hizo que aquellos que pudieron entender, oír lo que venía a ser Cristo, pudieron comprender el mensaje que Juan
ofrecía cuando ofrecía el arrepentimiento, le estaba dando esa posibilidad de encontrar un camino que los acercara a aquel que venía a traer la salvación, la liberación del pecado, la liberación de la muerte. A través de la sangre, decía, el pueblo de Israel pudo salvar a sus hijos mayores. Hoy nosotros, como las primicias de Dios, podemos ser salvados a través de la sangre de Cristo. Pero tenemos que hacer como hizo el pueblo de Israel. Pintar los dinteles, el marco de sus puertas, para que allí cuando Dios pasara, entonces pudiera observar que estaban los suyos. En la medida que nosotros dejemos que el sacrificio de Cristo sea parte de nuestra vida, que el beneficio de su sacrificio, pero también el beneficio de su resurrección, entre en nuestro corazón y en nuestra alma, entonces nosotros podemos disfrutar el ser hijos de Dios y sabemos que Dios no va a pasar de largo. Y esto a uno le genera una paz interior profunda. Pero vuelvo a lo que dije al principio, en ese momento en el que fue casi al principio del oficio, me trasladé en pensamientos a momentos que uno vive en la vida, cuando espera a alguien en casa y uno tal vez deja un poco más temprano de trabajar y prepara la casa y adorna algunas cosas y se viste correctamente, de una manera diferente a la habitual, porque viene alguien que queremos, que amamos, lo queremos recibir de la mejor manera. Cuando llegue, que no perder ni un instante de ese encuentro. Y entonces uno está pronto y tiene todo listo y empieza un poco la ansiedad, ¿vieron? Nos llega y ya estamos casi en la hora y se pasó un poquito y de repente sentimos un ruido y corremos la cortina a la ventana y miramos a ver si llegó. Y entonces cuando el apóstol decía que cuando esperamos a alguien que amamos, y yo me acordé de todas esas cosas que creo que todos alguna vez vivimos, entonces digo, ¿cómo estoy yo ahora? Cuando el Señor me dice que pronto me viene a buscar, que esto es un acontecimiento que sucederá en algún instante, que no imagino porque no lo sé, pero que lo tengo que sentir, que es ahora, lo tengo que vivir de esta forma. Entonces, hay mucho para mirar en el corazón, hermano. En la antigüedad, Juan el Bautista anunció la venida de aquel que venía a salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Hoy tenemos a nuestros apóstoles que a través del Evangelio nos anuncian su retorno y la gloria eterna en el reino de los cielos. Este es nuestro objetivo. Que nuestro corazón pueda estar colocado allí, esperando ese momento tan sublime, tan elevado, tan especial, que ha de hacernos vibrar cada vez que lo recordamos, cada vez que juntamos nuestras manos y nos acercamos a Dios y pensamos por un instante que hoy puede ser el día del Señor y el alma se conmueve. Qué hermoso, hermano, juntar las manos, orar, terminar la oración y sentir que uno está conmovido interiormente, más allá de las circunstancias y las luchas. No importa lo que Dios tenga preparado en el día, pero hoy viene el Señor. Y esto lo tengo que vivir así, lo tengo que anhelar en el corazón. Amén. Hermanos, un envío y tener un envío y poder hacerlo con alegría. Tenemos para llevar adelante un alegre mensaje. Y así como también Juan el Bautista en un momento dijo de que él tenía que menguar y Jesús tenía que crecer. Así también, tantas veces escuchamos de la nueva criatura, la vieja criatura, del propio yo, que crezca el Señor en nuestras almas, que crezca nuestra consideración hacia Él, que crezca su presencia en nuestros corazones. Porque Él todo lo ve. Porque Él todo lo sabe. Todo lo puede. Y nos ama tanto que respeta nuestra libre voluntad. Él espera pacientemente. Como decía también el apóstol Juan, que no tengamos por tardanza su retorno, sino que Él es paciente. Y que entonces en ese sentir podamos, vamos a saber que es tiempo de gracia el que nos regala. Y hermanos, en esto también tiene que ir todo nuestro empeño. El anuncio de Juan el Bautista, podríamos decir, por lo menos era impactante.
sino controversial. Y con total valor, con total valentía, él anunciaba lo que Dios le había mandado anunciar. Puede ser que nuestra fe, que nuestra conducta, sea quizás hasta controversial frente a nuestros semejantes. Pero lo importante es lo que Dios ve en mi corazón, que Dios se pueda agradar. Que pueda decir, como lo dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y que pueda agregar todavía, como lo hizo cuando en la ascensión de Cristo, a él oíd, porque llevamos el anhelo, porque estamos cumpliendo el envío para el cual el Señor nos eligió, no solamente para conformar la iglesia de Cristo, sino su obra de redención. En ese lugar el Señor nos colocó. No hay más alto honor. Que lo podamos aprovechar, que lo podamos valorar y aprovechar. Y ahora tenemos la oportunidad de vivir una vez más. No mencionamos de orar o de rezar, sino de vivir el Padre Nuestro. Que podamos tomarnos el tiempo para poder ver cada expresión. Que podamos buscar en el Catecismo lo que dice acerca del Padre Nuestro. Y que entonces, cada vez que lo oremos, lleve el peso del contenido en los sentimientos que fluyan del corazón. La adoración, la alabanza, el pedido, la intercesión. Que así entonces podamos vivir esta oración que también nos permite estar un poco más estrechados en una perfecta comunión. Oramos todos juntos. Esta oración nos pone a todos en el mismo plano. Por eso la oramos juntos. Que así también podamos vivir este momento. Por eso les invito a ponernos de pie para orar la oración que nos enseña el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón el tiempo de este encuentro que nos has regalado. Amado Dios, sabemos que después de cada encuentro contigo, nada queda igual, nada es igual. Que nos permitamos seguir elevados, que nos permitamos guardar y conservar el gozo y la bienaventuranza que siente nuestra alma. Y que en esa profunda paz, entonces podamos seguir santificando este día tan especial. Amado Dios, tú sabes cuáles son los ruegos más profundos de cada corazón, de cada alma. Tú sabes cuál es el mayor anhelo, Padre, que cada uno de tus hijos pueda sentirse escuchado, amado y tenido en cuenta. Más allá de que no cumplas ese deseo tan profundo que quizás llevamos después, tras largos años, Padre, que podamos decirte de todo corazón que sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Amado Dios, agradecemos la oportunidad de ofrendar. Cuando se trata de los hermanos con los que ahora estamos viviendo este momento tan especial, que de repente no pueden ir al servicio divino y quizás no está la forma de poder hacer llegar su ofrenda, vamos en la oportunidad de poder interceder. Es la ofrenda del corazón. Es la ofrenda de estar delante de ti, Todopoderoso, crear del cielo y de la tierra y de no pedir por nosotros, sino por los que nos rodean. No pedir solamente por nuestros hermanos, sino por toda la humanidad. Padre amado, poder también mirar hacia los ámbitos de más allá. Amado Dios, en las ofrendas que en torno a tu obra se hacen también en lo que hace los dones, en la enseñanza, en la música, en los arreglos florales de las iglesias. Padre, en todo lo que se hace en torno a ella y también en el apartar del sustento material. Padre, en todos los órdenes queremos agradecerte con todo el alma, con todo el corazón, la oportunidad
de no solamente de ser tus hijos, sino nada más y nada menos que llevar el honor de ser coherederos con Cristo, no hay gloria mayor. Que Padre podamos quedar en la fidelidad, en el seguimiento y podamos pasar de la fe a la contemplación. Amado Dios, te lo rogamos desde lo profundo del alma, envía a Cristo, llévanos a casa, lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Bien, hermanos, la alegría de haber vivido una vez más una hora en el cielo. La alegría de saber que el amado Dios siempre tiene un camino y una forma para darnos lo que necesitamos. La alegría de saber que prontamente viviremos una Navidad, pero por sobre todas las cosas de saber que Cristo viene pronto y que en ese gozo podamos quedar. Les deseo una muy, muy bendecida Navidad, llena de paz, de la paz de nuestro Señor Jesucristo, de esa paz que viene de lo alto, de sabernos tan amados por Dios y de saber que Cristo venció el mundo por nosotros. Entonces que simplemente podamos disfrutar de todo el tiempo de gracia que el amado Dios nos regala. Y en este, aprovechando esta oportunidad, también el agradecimiento para todos los hermanos que ofrendan de una forma tan, tan amorosa para que se puedan vivir estas horas, para que ustedes, amados hermanos, puedan recibir la palabra por este medio. Hay hermanos que vinieron a preparar el altar, que hay hermanos que ejecutan los instrumentos, en este caso el órgano. Hay hermanos detrás de las cámaras, hay hermanos que editan, hay hermanos que ofrendan de una forma tan, tan maravillosa, que también en nuestras oraciones podamos agradecer y rogar por ellos. Y bueno, si el Señor no viene antes y podemos vivir la Navidad, que también el giro de año sea un momento también de reflexión, de agradecimiento del fin de año. Y después, también con la palabra que el amado Dios nos regala, que el apóstol, a través del apóstol mayor, como un lema para el próximo año, que lo podamos vivir con toda la intensidad. Que el Señor les bendiga. Todo lo mejor y hasta siempre.